a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Qué calor hace. 36 grados estamos. ¿Qué tal? Bienvenidos al canal de Lord Guzmán y al castillo de Lord Guzmán. Creo que al final de Resident Evil 2 Remake de las dos rutas. La de Claire por un lado, que ya la hemos completado. Y la de vamos a completar ahora, si todo va bien y no tenemos ningún tipo de problema. Vamos a terminar de completar ahora la de nuestro querido policía, que siempre olvido el nombre, y que es el prota de la cuarta. O sea, yo espero que por lo menos cuando sea prota de la cuarta no se me olvide el nombre con tanta facilidad. Leon Kennedy. Oye, si se llama como León, tío, yo no sé por qué se me olvida, tío. Leon Kennedy. Siempre, tío, se me va la pinza con ese pobre chaval, tío. Qué manía le cogí. Barbacoa lista. Vale, vamos a terminar la ruta de Leon. Nos vamos. Va a ser, creo, rapidito, creo. Espero que la muestra esté aquí. Muy tranquilito va tú. Se nota que no te está siguiendo el del sombrerito. AWS. Los vídeos antiguos, ¿eh? Virus G localizado. Entramos. Doctor Birkin, usted viene con nosotros. Ya sabía que veníais. Este trabajo es mi vida. ¡No voy a daros nada! Tenemos órdenes, doctor Birkin. Se lo diré una vez más. ¡Alto el fuego! Al menos mal. Alto el fuego cuando lo habéis reventado, ¿no? ¿Qué cojones te pasa? La orden era llevarlo vivo. Entramos. Pero hubo un problema. Se resistió y tuvimos que neutralizarlo. Hey, ¿no? Afirmativo. Entendido. Solo las muestras. En marcha.
¿Acaso eran muestras del G? La voy a coger. Pan después, a ver. William Birkin. Vamos. Joder. Vámonos. Que llevo muchas cosas, ¿no? Demasiadas. De hecho, esto ya no me va a hacer falta. No sé para qué hostia lo tengo. Dos cosas que ya poco uso van a tener. Ha sido fácil. Vale, de vuelta con Aida. ¿Lo del colgante? Atención, detectada extracción no autorizada de virus de nivel 4. Estos son lo que vimos en la parte de creer de los sujetos que... Has llamado William. ¿Por qué? No tendría que haber pasado. Todo esto es culpa de Umbrella. Eres de Umbrella.
Sí. ¿No tienes nada que ver? Eso sí. Digo yo. Pero esto no es lo que pretendíamos. ¿Ah, no? Dímelo todo. Desde el principio. No saldréis con la vuestra. Por Dios, William. ¿Qué has hecho? Así que tú lo creaste. Creamos el virus G, pero nunca quisimos que... Intenta justificarlo. Pero eres responsable. Duele más. Créeme. Lo que dijiste, no sé si puedo creer. Solo dime que destruirás la muestra. No, es una prueba. Para el FBI. ¿Qué es esa zorra? ¿Qué quieres decir? No es del FBI. Es una mercenaria.
No venderlo. El virus G era el mejor postor. Eso es mentira. Qué sorpresa. Nadie se lo podría imaginar. Pero si el virus G llega a quien no debe. Justo estaba pensando en ti. Sí. Pues ya somos dos. Estaba preocupada. Hacemos buen equipo. Pero quiero saber algo. ¿Podemos irnos? Por favor, dime que lo tienes. Ah, lo tengo. Deja que verifique la muestra y nos largamos. Antes de eso, hablé con Annette. Dice que no eres del FBI. ¿Por qué no me has dado la muestra? Porque he visto que quería confiar en ti. Y no puedo. Esperaba que no tuviera que acabar así. Así que al final, ¿solo era un peón para ti? Solo hago mi trabajo. Y yo el mío, así que baja el arma. Estás arrestada. Dame la muestra, Leon. No quiero herirte. Pues dispara. No creo que puedas. Creo que no ha muerto. Así que tranquilos. Instalado, no. Ponlo. La que no tiene munición. Es que acceso rápido. Ahí. Bueno, en verdad sí tengo munición de eso, Secuencia de autodestrucción iniciada. Use el ascensor central.
si tengo munición de esto. O sea, esta, creo que sí, ¿eh? Ahora lo vamos a ver, ¿vale? Vale, dos balas. Dos balas, tío. Atención, secuencia de autodestrucción iniciada. Use el ascensor central para evacuar inmediatamente al andén inferior. 9 minutos para la detonación. ¿Quién es? Creer. ¡Leon! ¿También estás aquí? Sí, pero todo se viene abajo. Escucha, tienes que irte. ¡Deprisa! Sí, hay una salida. Podemos hacerlo. ¿Dónde estás? Claire, ¿sigues ahí? ¡Leon! ¡Leon, no te escucho bien! ¡Olvídate de mí! ¡Solo sal de aquí! ¡Mierda! Joder, qué bien. Vamos, por Dios. ¡Coño! ¿Esto es una broma? Muévete. Tengo que conseguir. De ese me voy a tomar una, así que...
Vámonos. Para eso tenía arma foca, no tenía que respetarte, tío. Bastante tuve que sufrir la primera vez que me enfrenté a ti, que yo hace, en 2018. Vámonos. El combate mal. Todo lo que se menea. Que encima no tiene que pena por ella. Eso digo yo, tío. Creo que la vamos a ver en el Resident Evil 4, así que tranquilo. No creo que nos hayamos librado tan fácilmente de ella. ¡Leon! Lo logramos. Tal y como te dije. ¿Y ella? Esta es Sherry. Hola. ¡Dios! ¿Qué fue eso? No sé. Voy yo. Cuida de Sherry. Coge el bazooka, chaval, que para eso lo tenemos. Si podemos intentarlo sin el bazooka. Pero créeme que al final vamos a acabar con el bazooka, así que...
¡Vamos, va! ¡Córdete! ¡Leon! ¡Dame la mano! ¡No! Este es el final, final. Creerme que llegar aquí con un nivel de dificultad más alto, bueno, sin el bazooka, simplemente sin el bazooka, con la munición que se llevaba, era imposible. teníamos bastantes balas, pero es que es muy rápido, entonces tienes que descargar muchas balas para poderlo derrotar. Entonces, ¿vosotros sois pareja? No. Nosotros nos conocimos anoche. Sí. Pero menuda primera cita habría sido. Sí, desde luego. ¡Mira! Quizá nos podría llevar. ¿Y si ha afectado a más? Llévate a Sherry. Vamos. Sí, muy simpático. Entonces, ¿se acabó? No sé. Pero si no, como sea, lo detendremos. De eso puedes estar seguro. Si estamos juntos, irá bien. Vamos. ¿Podríais adoptarme? ¿Adoptarte? Tendremos un perrito. ¿Un perrito? Y un loro. ¿Loro? Mamá no me dejaba tener mascotas. Y ahora en este triste miércoles tenemos algo que hervirá tu sangre. Como no sé si tiene copyright, lo saltamos. En menos de 5 horas, por 3 segundos, En menos de 5 horas por 3 segundos. Bueno, pues nada, en nuestro tour por los 8 Resident Evil acabamos de jugar el segundo. Acabamos de conseguir modos extras, que no sé exactamente qué es esto de modos extras. De Survivor, el Tofu Sobreviviente, los otros supervivientes. De Ghost Survivors. Fugitiva. Soldado olvidado. Hostia, esto no lo he visto yo nunca. Qué bueno, tío. No sabía que existía esto, Que son como modos extra. Mira, qué bueno, tío. Serán historias cortas, ¿no? O algo así, ¿no? Hasta el director. Curioso, tío. ¡Coño! ¿Qué coño es eso? ¡Ay!
cago en la puta. ¿Qué es esto, tío? Le da igual 80. Yo que no se muere. Este zombi, tío. Está guapo esto, ¿eh? ¡Hostia, otro! Vale, son como modos distintos, historias distintas dentro del propio mundo, ¿vale? Vale. Y además puedes cambiar la dificultad, ¿no? A ver. Esto es lo de la niña. Está guapo. Está guapo, yo no sabía que había esto, No sabía que cuando te desbloqueabas, cuando desbloqueabas el final, te encontrabas cositas como esta. No tenía ni idea, tío. Te lo digo en serio. En fin, ha sido un placer traer el Resident Evil 2 al canal, el remake, con las dos rutas, la de Claire Redfield, la de Leon Kennedy. Lo próximo, evidentemente, será Resident Evil 3. Y después jugaremos el 4 remake, que por fin he podido ahorrar. He podido ahorrar para tenerlo. Con lo cual, al principio sí vamos a tener remake. Luego, a partir del quinto, sexto, séptimo y octavo serán los normales, ¿vale? Pero bueno, el séptimo y el octavo son muy distintos, pero no son tan viejos y se van a ver bien. El séptimo me da respetito, bastante respeto jugarlo. El octavo ya lo he jugado, no me supuso ningún tipo de problema, salvo una parte que sí es un poco más chunga. En fin, muchas gracias a todos por seguirme y hasta otra.